thank you problemas que más preocupan a los padres son esos padecimientos que afectan al sistema respiratorio, son esos bronquitis eh, que a determinada edad son relativamente frecuentes. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, su posibilidad de diagnóstico y su posible tratamiento con un gran conocedor de este tema. Hoy hablamos con el doctor don Juanjo Villafán Cuevas, es especialista en pediatría y poricultura del sistema público de salud y con él vamos a hablar de este tema, la bronquitis en los niños. Vamos a a comenzar como siempre hacemos con esas noticias médicas. Comenzamos. Las grasas saludables no hacen que se aumente de peso. No es probable que un plan de alimentación que incluya grasas saludables como es el aceite de oliva o los frutos secos Provoquen un aumento de peso. Según un estudio reciente, esto es una buena noticia para los que prefieren una dieta mediterránea en lugar de una dieta baja en grasas. Durante más de 40 años se han realizado políticas nutricionales bajas en grasas, comprobando el poco impacto en el crecimiento de la obesidad. El estudio incluyó a 7.400 mujeres y hombres de España, de entre 55 a 80 años, realizando tres planes de alimentación con restricciones calóricas, sin restricciones calóricas ricas en aceite de oliva y ricas en frutos secos, y dieta baja en grasa intentando evitarlas del todo. Todos los participantes tenían diabetes tipo 2, más del 90% presentaba sobrepeso. Tras cinco años de seguimiento, los tres grupos perdieron peso, observándose un mayor descenso en el grupo que utilizó aceite de oliva y frutos secos en su dieta. La utilización del manos libres no está libre de riesgo en la conducción de vehículos. Un estudio realizado en la Universidad de Saxes, Inglaterra, demuestra que la utilización del manos libres en la conducción puede ser igual de distractor que el no utilizarlo porque las conversaciones hacen que el conductor imagine visualmente aquello de lo que se habla. La imaginación compite con los recursos de procesamiento en el cerebro, con lo que el conductor ve delante de la carretera. Nuestros hallazgos tienen implicaciones con el teléfono móvil en la vida real. Quizá la persona con quien se habla podría preguntar ¿Dónde dejaste la carpeta azul?, haciendo que el conductor busque mentalmente en la habitación que recuerda. Incluso el conductor también podría imaginarse la expresión del rostro de la persona con la que habla. Según este estudio, el único teléfono seguro en un coche es aquel que permanece apagado. Hoy vamos a hablar de unos procesos clínicos relativamente frecuentes que se dan en los niños y que afectan a las vías respiratorias. Hoy vamos a hablar de esos procesos que cursan con una fiebre y un aumento de mucosidad. Eh, en los niños. Y eso es una cuestión que preocupa muchísimo a los padres en general. Hoy vamos a hablar de este tema, eh, las bronquitis en los niños, con un gran profesional y conocedor del mismo. Vamos a hablar con don Juan José Villafán Cuevas, es un especialista en pediatría y poricultura del Sistema Público de Salud. Hoy vamos a hablar con él de ese tema para que nos saque las dudas acerca de sus padecimientos, sus posibles tratamientos y nos dé una tranquilidad. Eh, eh, doctor, ¿me permite usted que le tutee? Claro que sí. Muchas gracias, eh, Juanjo. Gracias. Es mucho tiempo que nos conocemos, tenemos una gran amistad. De hecho, nos hemos visto en otras ocasiones en el programa hablando de otros temas. No se sé, recordarás sobre la lactancia. Sí, sí. Y, por cierto, que fue un programa que tuvo mucho interés por parte de lógicamente esas personas que tienen los niños, que son realmente los que tienen los padecimientos y las posibilidades de padecerlos lo que más interés tienen. Hoy vamos gracias. a hablar de, de este tema tan interesante que son las bronquitis en los niños. Sus complicaciones en cuanto al aumento de secreción. ¿En, en qué consiste esta enfermedad? Eh, las bronquitis eh, son un proceso bronquial, es un proceso bronquial, eh, un proceso inflamatorio. Eh, los bronquios son parte de nuestras vías respiratorias. Eh, está compuesto nuestro aparato respiratorio desde nuestras fosas nasales, la nariz, la faringe, eh, la tráquea el, y, bueno, y los bronquios que llegan hasta los más pequeños que vendrían a ser los bronquiolos y luego los alveolos. Entonces, eh, un proceso inflamatorio que puede producirse por distintas causas eh, se inicia con inflamación y aumento de... Secreción que obstruyen las vías respiratorias y provocan dificultad en la respiración y en el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono para eh, encontrarnos, pues ya sea mejor eh, en nuestro organismo, es decir, un, saturando mejor, oxigenándonos mejor. Eh, ¿Cuáles son las causas más frecuentes de producción de este tipo de enfermedades en los niños? Son distintas. Eh, generalmente en esta época del año que, que cursamos, eh, que es el periodo de invierno, que es el periodo más largo, la inestabilidad de temperatura, el cambio climático, el cambio de temperatura suele ser el que afecta, porque aumenta incluso la proliferación de virus. ¿no? Entonces hay una causa infecciosa que, que vienen a ser los virus y en algunos casos eh, bacterias. Eh, el proceso se inicia con una infección, con, una, con un contagio, diremos, de, de una persona a otra, que puede ser eh, debido a un acercamiento simplemente por gotitas de saliva. Y eh, la desestabilización, digamos, en nuestro organismo por el cambio de temperatura, eh, el enfriamiento que pueda tener un, un niño, puede ocasionar que ese eh, virus colonice y se reproduzca en nuestras vías aéreas o en nuestras vías respiratorias. Ocasionando lo que ya les decía: una inflamación, aumento de secreciones, dificultad respiratoria, mala oxigenación y un proceso que puede hacerse más severo o incluso complicarse. Otra de las causas viene a ser las medioambientales. Existe eh, en esta época en la que estamos, o en este siglo en el que estamos, la contaminación, ¿no? los humos, sobre todo el de tabaco, eh, contaminación atmosférica. Eh, son de las causas, digamos, que inciden o um, producirían esto. Y luego tenemos otro pequeño grupo, bueno, pequeño grupo que viene a ser también importante: las alergias. ¿no? Alergias en determinada época del año, sobre todo los pólenes. Eh, incluso la humedad eh, pueden ocasionar bronquitis, que serían los, los niños alérgicos que luego llegan a tener una, una bronquitis uh -huh. por... Estimulación o esto Estos procesos entonces tienen un determinado tiempo, unas determinadas circunstancias ambientales, como has dicho, eh, las de alergia y las de contaminación, pero además en, 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 en cuanto al clima también tiene su trascendencia de padecimiento, es más en el cambio del clima de seco a húmedo, húmedo a seco, ¿cómo? Son? Sí, influye mucho el, el aire frío y húmedo, ¿no? entonces por eso es que más se presenta a lo largo del invierno. Eh, la temperatura baja eh, hace que el, el aire que inhalamos en los bebés o en los niños pequeños provoque una constricción, digamos, un estrechamiento de, la, de las vías respiratorias. Y como defensa nuestro organismo produce la secreción de un líquido que llamamos moco, uh -huh. que al principio es transparente, que es, eh, digamos, cristalino, agua, tipo una secreción líquida. Que, que luego va espesándose o a medida que va evolucionando incluso haciéndose hasta de un color incluso verdoso. Otras características. Esto va a ocasionar que, que la dificultad respiratoria vaya en aumento y el proceso pues vaya cursando y a veces complicándose o prolongándose demasiado. Entonces tendríamos ya que iniciar nosotros un tratamiento para tratar de que eso se reduzca o el, el niño recupere completamente las vías aéreas. Eh, en concreto, ¿cómo, ¿cómo se presenta el cuadro clínico habitualmente? Porque tiene un estadio previo, creo, otro de padecimiento, digo, para tranquilizar eh, al, al personal de que no se preocupe de un estado a otro, porque hay su tiempo y hay que esperar su, su determinada... Sí, sí. Clínica. Sí, el cuadro clínico, como en toda enfermedad o en toda infección, si es de un proceso infeccioso, tiene un periodo de incubación. En el periodo de incubación empiezan a aparecer los síntomas que pueden ser congestión nasal, un poco de secreción de moco, lo que le decía eh, anteriormente, e incluso eh, una tos, una tos que puede ser irritativa. Eh, seca, quizá no muy frecuente, pero que a medida que esto se ocasiona o produce en los primeros días. A medida que van pasando los días, eh, esto se va haciendo más intenso, digamos. ¿no? Eh, la mucosidad ya es más abundante, espesa un poco más, produce obstrucción ya mayor, eh, la tos es más frecuente, incluso la tos llega a ser ya productiva y, y provocando muchas veces incluso vómitos. Eh, ¿Por qué? Porque la dificultad de arrancar, digamos, de expectorar de esa secreción es, más, es mayor. Eh, esto va a ir ocasionando un segundo periodo, diríamos, y luego ya un periodo resolutivo eh, del periodo clínico, que sería ya el aclaramiento de la mucosidad. Eh, la fiebre, si es que la había, desaparece y la tos vuelve a ser ya menos frecuente, es una tos más blanda, decimos, ¿no? que, que espectora con mayor facilidad hasta resolverse el cuadro clínico totalmente. Uh -huh. Claro, esto es una cuestión que preocupa muchísimo a los padres, los que somos padres en concreto, porque nunca sabemos cuánto es la duración del proceso. En medicina, lógicamente, es un arte dentro de una ciencia. No sabemos con exactitud cuánto puede ser en estos casos. Pero, vamos, me, creo que debemos de tranquilizar al personal para decir cuánto suele durar el proceso habitualmente de estos procesos bronquíticos si no hay complicaciones. Si no hay complicaciones, generalmente un proceso puede durar de 7 a 10 días. ¿no? Eh, muchas veces eh, nosotros recomendamos que en ese periodo se tenga cuidado, sobre todo, de, de no exponerse al frío, a climas... Eh, o extremos, digamos, salir temprano o muy tarde, o estar un periodo prolongado en un parque, en un jardín, húmedo, frío, puede ocasionar que eso se complique, o se agrave, o se prolongue más. Entonces, eh Generalmente son siete a diez días. Hay veces que, dependiendo de la gravedad, de la labilidad también de ese niño y de si tiene algo de fondo, alguna otra patología, alguna otra enfermedad, se prolongará un poco más. O en caso de una complicación que ya puede ser una bronconeumonía, una neumonía. Uh -huh. eh, hemos, eh, has hecho comentario antes eh, al, a las cualidades que tiene el moco productivo. Eh, en cuanto a coloración, lógicamente el criterio por parte de todos los padres es que si el moco cambia de determinada coloración, pues es que hay una determinada complicación. De eso la necesidad de creer que puede ser necesario determinados tratamientos con antibióticos o no necesarios. Eh, ¿el, ¿El moco tiene realmente la coloración trascendencia en cuanto al proceso? Eh, en sí no va, no va a ser un dato relevante, ¿no? es decir, que dependiendo del color del moco, sepamos en qué eh, estadio o qué tipo de infección es. Pero digamos que a los padres preocupa más la secreción cuanto más abundante es o cuando el color es más verdoso, más espesa. ¿no? Entonces, si sí, la preocupación es mayor, ese niño tiene mayor dificultad para, para toser, para espectorar y, y hace pues, que acudan a la consulta cuando quizá habiéndolo hecho antes se podía haber evitado un poco. Hay etapas o hay momentos en los que incluso... Acudiendo a la consulta, eh, el cuadro debe seguir su curso, es decir, la evolución que debe tener, salvo que eh, nosotros encaminemos y evitemos una complicación. Como es. Eh, el estadio, digamos, eh, ya de distrés respiratorio, de dificultad respiratoria, eh, de, de complicación, de, de falta de oxígeno. De... Entonces, si nosotros oxigenamos bien, si nosotros ayudamos con un tratamiento médico, vamos a poder evitar que, que eso se complique. ¿no? Eh, el moco, al espesarse, al acumularse, puede ocasionar que los gérmenes eh, se reproduzcan o colonicen más en nuestras vías respiratorias. Entonces, Digamos que cuanto más abundante o más espeso sea o más días lleve la mucosidad, más fácil es que un germen colonice y se reproduzca y entonces sí provoque una complicación o una prolongación de la enfermedad. Claro, lógicamente, esto insisto, porque quitando la coloración que, te, que haga so, sospechar que tiene sangre o tiene algo de esto, el moco, lógicamente, la coloración se debe más a, la, a los leucos, a la reacción que tienen los leucocitos, en concreto, en, en cuanto al proceso. Entonces, lógicamente, se supone que si hay más complicación, como bien dices, en cuanto al aumento de secreción, la, 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 la consistencia del moco, pues es que se supone que hay alguna otra complicación. Pero, lógicamente, si no hay en el caso del niño las estructuras son más pequeñas que en el adulto lógicamente es más fácil obstruir un bronquio y tener más complicaciones de ahí que yo creo que es la protección que tiene el padre hacia el hijo por, por miedo de que se pueda complicar ¿no? eh, existe una una diferencia entre la apreciación de lo que es la, la bronquitis y la bronquiolitis, porque eso es un sí. término médico que, claro, el, el de a pie no puede entender o no lo entiende bien si no es el mismo proceso. Sí, eh, la diferencia, digamos, o la preocupación también incide más. Cuanto más pequeño es un niño, un lactante pequeño, un niño menor de dos años, eh, va a tener generalmente bronquiolitis. ¿Por qué? Porque va a afectar más a los conductos más pequeños, más estrechos de las vías respiratorias que están unidas ya, digamos, a los alvéolos. Eh, las bronquiolitis son de una clínica parecida, digamos, también con abundante secreción, con tos, con fiebre, con irritabilidad, eh, que puede prolongarse según eh, también eh, sea la, la, el medio ambiente o la, el, el tratamiento de ese niño. Eh, niños ya mayorcitos, a partir de dos años o más grandes, en edad eh, incluso adolescente, pueden tener las bronquitis famosas que pueden ser repetidas. Ambos procesos pueden ser repetidos varias veces en una misma estación o en un mismo año, porque depende no solo de la edad, sino también de los factores externos, del factor eh, que va a influir, incluso alérgico o incluso genético, o de la habilidad que pueda tener ese niño. Entonces, las bronquiolitis son de niños más pequeños con una sintomatología muy parecida, eh, pero preocupa más porque es más lábil un niño pequeño, un lactante pequeño, que puede eh, complicarse esa, esa bronquiolitis en una eh, neumonía o en una eh, patología mayor que pueda eh, necesitar ya un ingreso hospitalario. Claro, pues, lógicamente, el alveolo del adulto no es el alveolo del, 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 del bebé. Esto está claro. Eh, siempre es, las consideraciones del tratamiento, las conductas a tomar, ante, siempre se pueden poner en entredicho porque a mi hijo le han mandado antibiótico, a mí no le han mandado antibiótico, yo creo que tenía que... Yo te hago sugerencias de este tipo porque es lo que puedo ir fuera. Lógicamente tú como especialista sabes realmente lo que tienes que hacer, pero ¿qué tratamientos disponemos en, en atención primaria de, de, de mano para poder resolver este problema? Eh, nosotros primero lo que tenemos que tratar es de diagnosticar clínicamente eh, y eh, tratar de valernos de alguna herramienta, digamos, o una a, auxiliar que nos va a servir para el diagnóstico, como es el caso de la pulsexiometría, es medir la saturación de oxígeno eh, en los niños. Eh, clínicamente, mmm, con los datos que nos dan los padres y, y la auscultación en, en la exploración del niño, vamos a casi casi a tener en un 80 o un 90% el diagnóstico de, de esa patología. Eh, la saturación de oxígeno nos va a confirmar en qué nivel de dificultad respiratoria o en qué porcentaje está respirando bien ese niño y eh, nos va a hacer actuar en cuanto al tratamiento. Cuanto más leve será, mmm, las, las condiciones o el tratamiento se iniciará en, generalmente en su domicilio. Cuanto más moderado o grave sea, entonces incluso empezaremos nosotros a actuar en el centro de salud o en la consulta. Eh, lo primero es tratar de oxigenar bien, de que el niño esté respirando lo mejor posible, de que esté en una posición para eso mmm, cómoda, que no esté tumbado en, en posición horizontal, sino inclinado o en, en sentado, decimos, o en posición supina y tratar de que el niño pueda respirar con facilidad, eh, hidratarse, beber incluso un poco de, de agua o de líquidos cuando tenga una, eh, un poco de tos o de, de secreción. Y bueno, si es una bronquitis ya moderada, severa, nosotros tratamos eh, con un broncodilatador de eh, ayudar a ese niño para que respire mejor. Eh, el broncodilatador que, que en este caso utilizamos, que es el salbutamol, eh, actuará a partir de unos 15 minutos sí, aproximadamente. ¿En forma de aerosol eso? Sí, eh, hay, existen dos formas. ¿no? Una es la eh, cámara. Que utilizamos una cámara para bebés o para niños que puede ser metálica o de plástico rígido para unir eh, e inhalar a través de una mascarilla eh, por vía nasal y por bucal y ahora la eh, expulsión de ese medicamento o la, para que inhale eh, la otra sería a través de un nebulizador eh, hacemos una dilución de ese medicamento con suero fisiológico y pasamos durante 15, 20 minutos aproximadamente o 10 minutos dependiendo de la facilidad eh, del aparato de nebulizar ¿no? para que pueda inhalar ese niño. Una vez que tenemos realizado esto... Entonces ya con la tranquilidad de que los padres eh, ven que los críos empiezan a recuperar un poco o van mejorando la respiración, eh, marcamos las pautas para que continúen el tratamiento en su domicilio. Generalmente durante siete días y al terminar los siete días volver a auscultar o eh, ver cómo está ese niño sin la medicación para darlo de alta. Eh, el uso de antibióticos generalmente no es necesario, salvo una complicación, eh, sobre todo la fiebre, la mucosidad, el estado general de ese niño nos va a indicar en qué situación se encuentra o si tiene una patología de fondo, decimos. ¿no? En ese caso sí eh, pensaremos en recurrir a algún antibiótico que muchas veces más va a ser preventivo. También utilizamos a veces la, la, eh, el manejo de los esteroides o de glucocorticoides que son eh, inhalados eh, también por vía eh, inhalatoria eh, presurizada con cámara o a través de nebulizador. <laughs> Esto es, tiene un efecto antiinflamatorio. No se suele usar eh, en todos los casos, sobre todo en las bronquiolitis, no es tan necesario como el salbutamol, incluso en las bronquiolitis a veces ni el salbutamol, es simplemente la oxigenación, la hidratación, eh, el estar eh, bien acondicionado ese niño durante unas horas y claro, por supuesto, el control antipirético para ir viendo cómo evoluciona la, la temperatura y al mismo tiempo el cuadro que tiene. Eh, las circunstancias del padecimiento depende si el niño tiene complicaciones y o da lugar a complicaciones posteriores, pues siempre se pone en duda. ¿Cuándo se debe de enviar a, para hacer el tratamiento hospitalario? ¿no? Es decir, a lo mejor mi hijo tenía que haber ido antes o después. Ya sabes que la actitud crítica la tenemos a flor de piel. yo lo único que te pregunto es, para que tú des respuesta en este sentido, ¿qué criterios tenéis los pediatras para determinar la asistencia hospitalaria a estos pacientes? Eh, sí, nosotros generalmente aconsejamos a los papás, eh, cuando se les presenta un cuadro, así un tipo de proceso bronquial, de que acudan al hospital cuando realmente vean que sus críos no mejoran con la presurización de salbutamol es decir que le hagan una dosis de inhalaciones o cuatro inclusive ver que no mejora la respiración entonces eh, si es necesario eh, ir a un centro hospitalario o a un centro de salud de urgencias para ver si con una nebulización puede eh, mejorar. A veces eh, incluso no es necesario, simplemente volver a repetir en una forma quizá más controlada la inhalación y eh, entonces se va obteniendo la mejoría adecuada. Eh, cuando nosotros ya como pediatras en la consulta derivamos a un hospital, lo hacemos pensando en que ese niño o el estado general es... Eh, bastante afectado, está bastante afectado, o cuando vemos que eh, a pesar del tratamiento, eh, o oh, de que ya es una crisis repetida varias veces que tiene una patología de fondo y que la saturación de oxígeno no mejora, entonces sí eh, aconsejamos que o derivamos. es una complicación realmente. Generalmente sí. Bueno, Juanjo, es un placer hablar contigo. Yo creo que nos has despejado todas las dudas a los que vamos a ser padres. <risa> <risa> eh, muchas gracias por haber venido al programa eh, y creo que nos vamos a ver de nuevo porque tenemos un tema muy interesante, también que preocupa muchísimo a los padres, que son las diarreas del infante si te parece el próximo programa hablamos de ese tema encantado muchas gracias y, y espero haber aportado un granito de arena en cualquier duda que, que tengan los papás sobre todo por supuesto salir de duda es tomar conciencia de los problemas gracias gracias a